amigos, ¿cómo están? Yo me encuentro muy bien. Estoy muy contento porque vienen por fin algo que tanto añoraba, que de hecho esta vez que fui a Ensenada, que iba con el afán de cocinar unas almejas gratinadas, no lo pude conseguir debido, ustedes ya saben, cuando me miraron cuando anduve en Ensenada, pues hubo mucha lluvia, no pudimos salir mucho, las carreras casi se cancelaban. Pues en realidad fue muy poco, disfruté todo a plenitud a pesar de que llovió, pero no pude hacer las cosas que tenía planeadas, como las almejas gratinadas. Y pues miren, aquí tengo una almeja, miren, y hasta unas perlas me encontré adentro de esta almeja. Es que ya soy rico, no es cierto. Pues qué vamos a usar para hacer las almejas gratinadas. Bueno, para lo que yo me di cuenta de tanto que comí almejas gratinadas en Ensenada, pues llevan lo básico que es jitomate, cebolla y cilantro, y pimienta, sal y queso para gratinar. Entonces, ya lo demás en cuestión de carnes o mariscos, bueno, lleva un poquito de revuelto. Es la almeja, camarón y tocino. O sea, vamos a revolver cerdo en esta deliciosa y exquisita receta. Bueno, pues ahorita ando batallando un poquito con las invitadas, que esas no puedo invitarlas, llegan solitas. Siempre las corra uno, les vale gorro, son bien gorrones. Entonces ando batallando con eso. Entonces voy a usar pimienta y yo para mi gusto voy a utilizar aceite de oliva. Ahorita van a ver cómo lo voy a utilizar. ¿Sale, vale? Entonces, pues, a lo que te truje, chencha, lo que vamos a hacer es empezar a picar las cosas, a preparar todo. Entonces vamos a comenzar con la almeja. Vamos a empezar con la almeja y la almeja, pues obviamente la vamos a cortar completamente en dos, porque esos van a ser nuestros platos. Entonces vamos a retirar, miren nomás qué chulada de callo. Vamos a retirar la carne con mucho cuidado, mucho cuidado, porque si el cuchillo está muy filoso, en un caso de un resbalón, olvídense, pueden pasar cosas. Entonces, vamos a retirar la carne. Y estas las vamos a dejar aquí a un ladito, porque las vamos a necesitar. Van a ser nuestros platos. Vamos a cortar el callo para poder abrirla, porque vaya que son semejantes callos. Miren nada más qué chulada, Y obviamente la almeja la vamos a limpiar, porque como todo crustáceo, hay suciedad, ¿ok? Vamos a hacerlas a un lado. Miren, las almejas, la suciedad de las almejas está en esta parte de aquí. Entonces vamos a retirar este callo, esto ya es comida, es parte de la lengüeta, pues, no es el callo en sí. Ahí está, estas partes, esto es comida, estas partes de aquí, miren, todo esto es comida. Vamos a retirar solamente lo negro, esto es lo que vamos a retirar, ok, únicamente lo negro. Todo lo demás, eso se queda, porque es la suculencia, el manjar de la almeja. Y la verdad que para mí es algo histórico que haya podido conseguir estas almejas por acá, porque no las hay. Sí hay, pero se dan muy chiquitas, no se dan grandes para acá, para estos rumbos. De hecho, estas las tienen que traer de fuera, no sé exactamente de dónde vengan, pero pues no. No son de las costas de aquí, de Manzanillo, no son. Hombre, para mí la almeja es una chulada. No nomás para mí, yo sé que también para ustedes. Pues bien, amigos, ya tengo listo ya la almeja, el camarón, ya está sin su concha, ya está. Ahora lo que vamos a hacer es trocearlo. Como el plato, por así decirlo, donde lo vamos a servir es este, entonces hay que trocearlo pequeño. No muy fino, pero igual ya lo harían ustedes a su gusto, ¿sale? Entonces prácticamente lo que vamos a hacer es como si fuéramos a hacer un ceviche. Haz de cuenta. Entonces lo vamos a trocear el camarón. Bien troceadito. Así más o menos. Vamos a trocearla. Bueno, este es callo.
Este en mi caso está casi para dejárselo entero. Nomás lo voy a cortar por la mitad. Hombre, es una chulada este callito. Todo bien troceadito, bien troceadito. Como siempre les he dicho, igual va a ser al gusto de cada quien cuando ustedes lo realicen. No saben el calorón que está haciendo ahorita aquí en el rancho, Estamos con unos 35 grados, yo creo, para no exagerar. El viento refresca un poco, pero de repente se ven unos oleados bien calientes. Me estoy deshidratando, así es que con su permiso voy a tener que agarrar un suero. Ay, ay, ay. Yo pienso que es inevitable cuando cocinas mariscos o comes mariscos, es inevitable que no te eches un traguito de manjar con esto. Yo sé que me desmayo de la sed, el calor. Y en todo el día, pues ya me he echado mi agüita, ¿no? Mi café en la mañana. Pero algo hidratante como esto. Y luego por fin ya hay cerveza. Hay cerveza. No, bueno, a 100 pesos cada una. En la sequía. El día volvió a su precio normal. Así es que, salud compadres y comadres. Ay, hasta los ojitos me lloraron. Ay, mamá. Andaba limpiando la camisa y luego voy a volver a cerveza. Tengo que cuidar ese aspecto. Bueno, ya me refresqué. Ahora vamos a seguir en lo que me truje, chencha. Listo, ya está todo picado. Ahora lo que vamos a hacer es agregar aquí, porque hay que menearle. Está viva la almeja, se me hace. Se quiso pegarme mucho. Vamos a agregar este mercurji. Es más verdura que carne, ¿da? Pero pues así es como los frijoles. Hay que echarle más agua para que ajusten. Ahí está. Listo. Entonces, yo mis manos las traigo bien limpias, Yo soy delicado hasta conmigo mismo. Las están bien limpiecitas y yo con cucharas no me hallo, se me tira todo. Y aparte el sazón está en las manos, no crean que no. Está limpiecita y todo, pero no sé, como que le da, como que le transmite el amor con lo que uno hace las cosas cuando uno lo hace con las manos. Vamos a agregarle pimienta. Vamos a agregarle pimientita al gusto, al gusto. La pimienta no echa a perder la comida, menos el marisco. Sal al gusto. Salecita al gusto. Y le vamos a agregar el aceite de oliva. Son como unos 50 mililitros de aceite de oliva. ¿Por qué el aceite de oliva? Bueno, porque en la concha va a ser la cazuela y el plato. En la concha va a ser la cazuela donde se van a cocinar
y el plato donde lo vamos a comer. Ok, ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí, ya la cuchara ya la voy a utilizar para servir las almejitas. Ahí está, ahí está. ¿Eh? Y aparte que el aceite de oliva lo pueden comer sin remordimiento, sin remordimiento, es saludable. Y aparte le agrega un aroma y un toque especial. ¿Estás grabando? Ah, está bueno. Estoy colgando. Haciendo mucho calor, ¿qué quieren que haga? Es que es la única manera de refrescar el alma y regocijar el corazón, porque cuando uno toma algo con licor, como que se pone uno en medio. Así como contento, como cariñosón. Qué sé yo. Bueno, a lo que íbamos. Ahí está. Vamos a servirlas. Como está bien meneado el asunto, bien meneadito. Entonces vamos a servirlas. Ahí está, miren, así. Así mero, viejones y viejonas. Así mero. Que no estén muy pasadas de servidas, porque hay que echarles el queso. Ok. Épale, 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 se viene un ánimo, no es abeja, es quién sabe qué es. No sé qué animal era, pero como que se le antojó. Se le hizo agua a la boca, que dijo, caray, ¿qué es eso? Yo quiero. Pues ya fueron las que tenían que ser. Y fueron las que tenían que ser y fueron las que tenían que fuer. Ya está. Ahí está ya la última. Ahí está, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 almejas. Pero por 2, 14. Así es que y hasta quedó para volver a hacer otras. Así es que ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer trocitos de aluminio para taparlas, pero no sin antes echarles su quesito, porque si no, no son gratinadas. ¿Eh? Ahí está, ahí está, ahí está ya todo hecho, armado, gratinadito. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle su aluminio, taparlas y ponerlas a las brasas, mis amigos. Ahí está. Se haga la machaca. Haciendo mucho aire. Haciendo mucho aire. Gratinamos, o sea, ponemos el quesito, tapamos. Gratinamos. Tapamos. Cocinamos. Y esa es la... ¡Ay, mamá! Se me fue, está haciendo mucho aire, lo estoy diciendo.
Llegó el nievero. Lloren, niños. Quiero la nieve. Que me gano si estoy acá. Enredado. Dice el de la nieve que lloren para que les compren. Sí, yo verás. ¿Cómo no quieres que lloren? Ah, si no lloran, no vendes. Mira qué mañosito. Ah, está bien, la lucha es lucha. ¿Dónde van? ¿Dónde van? Mira qué condenada. ¡Ay, mamá! Dale, pues. Vamos a echarle. Ingratinada esta. Ingratinadísima. Deja corto otro pedazo porque la otra se fue con ganas de no volver. A dobletearla esta, porque ahorita está haciendo tanto aire que si me pongo con calma a cortarla, ahí está, ahí está. Ahora vamos a comenzar a acomodarlas, ¿qué les parece? Mira nomás qué chulada de maíz prieto, miren nada más. Ahí están, ahí quedaron. ¿Cuántos van a querer? A Diego Verdaguer. Pero no 10 pesos, ¿eh? 10 dólares. Ni que valieras tanto, dijeron los rieleros, ¿verdad? ¿Cómo cocino? Así mero. Así merengues. Ya está, ahora le vamos a dar tiempo al tiempo para que la calor haga lo que tiene que hacer con ellas y conmigo. Ya conmigo, pues ya saben lo que voy a hacer. Pero eso es otra historia, ahí se los dejo a su imaginación. En lo que queda. Gracias. Muchas gracias por acompañarme hasta este punto de la receta de las almejas gratinadas. Una receta que es de por allá de Ensenada, que vino a parar hasta aquí, hasta San Vicente. Y esas condenadas almejas, quién sabe dónde vinieron a parar, de dónde vinieron, pero aquí vinieron a parar. Así es que contento yo porque pude por fin realizar las almejas gratinadas. Es una receta deliciosa. Ahorita van a ver, ya se me salva la boca. Los dejo, ahorita, espérense en la que estén.
Pues esta la destapé para muestra. Una vez que las dejan un aproximado de 10 minutos aquí en los brazos, acuérdense que los mariscos no necesitan mucho tiempo para cocinarse. Esa ya está lista para comer. Ahora lo que voy a hacer es empezar a retirar el aluminio, porque ya están cocidas, ya están bien cociditas. Y lo que vamos a hacer es procurar enderezarlas, ¿ok? Retirarles el aluminio y enderezarlas para que no se les vaya lo rico, lo delicioso, que es el juguito. Y que se termine de derretir el queso. A esto le quiso quedar un pedazo acá. Ahí está. Miren nomás qué chulada. Hay que acomodarlos de tal modo que no se les tire el caldo. Ahí está. Por eso no se tapan bien tapadas, porque a la hora de retirarles el aluminio batalla uno mucho. De hecho, muchas de las veces no se tienen que tapar, se pueden cocinar así sin tapar. Pero es mi gusto, ¿y quién me lo va a quitar? Solamente Dios del cielo me lo quita. Ahí está. Aunque me den de balazos, topen eso. Ahí además, así las envolví en mucho. Bueno, ahorita se las retiro con cable. Chequen el dato nada más. Chequen el dato. Hello, my friends, dijo el negro guapo. Que sé cómo se llama el vato, bien chido ese vato. Miro sus videos. Se agarra bailando norteño y la fregada, el compita. Negro guapo, fíjate que me acordé de ese vato que también es influencer. Ya me acordé de, siempre me acuerdo, pero se me olvida mencionarlo, al tío George. Un saludo, viejón, gracias por haberse acordado de mí hace tiempo en uno de sus videos. Y pues aquí estamos, mire, haciendo unas recetas que estoy seguro que a usted le sale mejor todavía, porque usted es de mar. Yo amo el mar, he pasado mucho tiempo en el mar, pero usted es su pura mar por donde quiera, porque como que usted, güey, yo pienso sireno man. Y pues mire, aquí están las almejas que hice. Algún dato interesante que haya pasado por alto, háganmelo saber para después mejorar la receta. Pero me hace agua la boca, yo siento que están buenas. Y pues para saber si están buenas, ay, pues de la guayaba, están recalentes. Pues como no, estaban en la lumbre, dijo mi mamá. A ver, déjalos, agarro con el mandil. Miren nada más. Chequen el dato de las almejas gratinadas. Ahí está el tocinito, el camaroncito y la almejita. Miren. Vamos a darle una sopladita. Me transportó hasta Ensenada Baja California. Sí, señor, un saludo a todos mis seguidores y seguidoras de Ensenada, Rosarito, del Rosario, ahí en el Rosario y en Santa Rosalía, especialmente, ¿cómo se llama este camarada? Hay un compita ahí que me saluda mucho de Santa Rosalía. Estábamos platicando sobre los hot dogs que venden ahí bien ricos. Un saludo hasta Santa Rosalía. Y a Constitución, obviamente. No, no. A Guerrero Negro, Loreto. A Mulegé. No, se van a querer comer hasta la concha.
No digamos solamente lo. Y como dijo el vendedor de feria, y uno, y otro, y otro, y ese, y otro, y no nomás ese, también el otro. No voy a poder parar, creo que me lo va a acabar eso. Oh, están riquísimas. Tenía cuánto que no comía estas. Como unos 6 años que no comía almejas gratinadas, aproximadamente. La última vez que las comí fue con mi carnal, el bicho. Estábamos todos en familia, hasta mi hermano Ángel, que ya no está con nosotros. También estuvo ahí. Y a él le encantaba la cocina. Él hubiera sido el mejor cocinero, comparándolo conmigo. El mejor cocinero. Porque a él le encantaba la cocina. O incluso hubiéramos hecho unas recetas chidas. Lo malo que para cuando él todavía estaba, no dio ni cuenta de estos asuntos, de estos ambientes. Pero en fin, ¿qué se le puede hacer? El hubiera no existe. Ahí está. Mejones y dejonas. Está muy rica esta receta. Los que no los han probado no saben de lo que se están perdiendo. Los que ya las probaron saben de lo que estoy hablando. Es una exquisitez. Eso del aceitito de oliva le dio un toque tan especial. Es la primera vez que utilizo aceite de oliva. Acuérdense que a mí me gusta inventar, me gusta experimentar, pero más sin embargo no nomás hacía lo sopenco, como dicen allá en Baja California, a lo tarú, como decimos nosotros. Primero necesito yo entender el sabor de una cosa para combinarla con otra. Y en eso se trata mi forma de cocinar. Y yo sabía que iba a quedar bien, pero nunca me imaginé que iba a quedar tan rico agregándole aceite de oliva. Miren. A esos de los hoteles, de los mejores restaurantes que hay, se están tardando en contratarme. Les aseguro y les garantizo que si las prueban, se van a quedar sin palabras. Como yo me he quedado casi, bueno, he hablado mucho, ¿no? Pero la verdad están bien ricas. Están deliciosas. ¿Eh? A ver, hijo, ven para acá. Que un comensal que le gusta la buena comida me diga si sí es cierto. No es cierto. Nada más que está caliente, déjase la doy aquí en la servilleta. Ahí está, a ver, hijo, vente. Agarra el pedacito y por supuesto darle una poquita enfriadita. Ay, padrino flies. ¿Puedo? Eso es otro, porque está caliente. Es un buen comensal mi hijo, porque él sabe de buenas comidas. Bueno, pasa que es especial. Yo pienso que todos en la hora de comer somos especiales porque queremos que lo que probemos nos guste. Acábatele y después dices si te gustó o no te gustó, ¿eh? Por lo pronto disfrútala, ve que estuvo mal, que estuvo bien.
No, voy a hablar por mi hijo, Y fíjense por qué me voy a, por qué no lo voy a dejar que él hable primero. Y yo sé que no son mentiras porque yo conozco a mi hijo, como ustedes conocen a sus hijos. Él no come cebolla ni jitomate, él no come verdura. Él intenta darse la molida en un caldo para no mirarlo, porque él no come, no lo come. Se está comiendo el jitomate troceadito y la cebolla. Es increíble. ¿Por qué no come? Se los digo y se los vuelvo a repetir. No come verdura. Mírenlo. Mira, hasta de la servilleta le quieren quitar la verdurita. Agárralo para allá, se enfrió. Agárralo, ya se enfrió. Cómete toda la verdurita y todo. ¿Quieres otra, pa? Uh-huh. Ajá. Sas. Mira, esta ya no te va a quemar, nomás agarra la cira. Es más, mira, encima de esta. Porque la servilleta está limpia, pero tú cómetela ahí. Ahora sí, di, ¿te gustó o no te gustó? Me encantó. ¿Cuántas más vas a querer? Todas, si se puede. A ver, mamá, ahora que pase mi mamá. Ay, qué padre. No le hagas como mi mamá que se quieran peinar, No, yo peinada y despeinada soy la misma. A ver, no nos dejes, traigo un tenedor. ¿A puños? Dale así mientras se lo sí. Tienen un sabor, y yo pienso que la cocina se basa en la mano. ¿En qué? Por ejemplo, en la sal es obvio que no tienes que pasarte porque la sal sí echa a perder la comida. Pero lo demás que utilicé, así uses más jitomate o más cebolla o más cilantro, no te va a echar a perder la comida. Y está todo en su lugar, ¿verdad? No le falta sal, no le sobra. También anda con el mandil porque sí está caliente. Uh-huh. Usa este. Arriba de este para que... Deliciosa, deliciosa. Única. Buenísima, buenísima, buenísima. No, hijo. Tú tienes el sazón para los mariscos. Chulada. Gracias, mamá. Buenísima. Háganla. Pero dale como las hizo. Pero háganlas, háganlas para que se desengañen si sí está bien. Gracias. O no está bien lo que dice, no de nada más. Me despido. Muchísimas gracias por todo su cariño, de verdad, de verdad. Si pudiera sacarme el corazón, me lo sacaría para entregárselo a ustedes, como ustedes lo hacen conmigo. Gracias por su cariño, sus bonitas palabras. Si yo sigo haciendo cosas para ustedes, es porque ustedes me han dado alientos. Así como ha habido personas que me han tratado de tumbar en todos los sentidos, me han querido tumbar, pues he tratado de aguantar y de seguir, porque muchos, no son muchos los que me han querido tumbar, pero a veces, aunque son pocos, es como si fueran muchos, porque sí dicen palabras que duelen. Pero gracias a ustedes, a la mayoría, bueno, no a la mayoría, ya somos 76 mil, casi 77 mil en mi canal. Todos ustedes con un buen corazón. Muchísimas gracias. Gracias. Y también a los que me han ofendido, pues gracias. ¿Qué más les puedo desear? Yo no soy persona para desearles el mal a nadie. Gracias por lo que me dicen, porque al final de cuentas, aunque me duele, pues me hace fuerte también. Así es que ya andamos. Trato de ser lo mejor que puedo. No soy el mejor, no lo soy. Trato de ser el mejor. Trato de hacer las cosas lo mejor que puedo todo el tiempo. Y bien por las personas que se benefician de lo que yo les comparto, porque lo hago con mucho cariño. Así es que gracias a todos ustedes. Un saludo cordial. Mi Chevilla Campos. Mi Juan. Mi paisano de aquí de Tamazula. Se me hace que hay una Lulú Trujillo que me había dicho que le mandara el saludo. Espero no haberme equivocado, Lulú. Creo que es de Guadalajara. Un saludo para usted. Quisiera memorizar en este momento, pero cuando yo leo todos los comentarios, miro sus nombres, está todos. Pero desgraciadamente se me hace difícil tratar de recordarlos todo el tiempo. Pero créanme que en el momento que yo les mando un saludo a todos,
no es nomás por abrir la boca y decir, pues ya le mandé saludos y ya, no. No, no puedo mencionar todos sus nombres, pero con todo cariño y todo, toda mi atención y todo lo que se merecen, se los mando, de verdad. Así es que, un abrazo fuerte a la distancia. Gracias por todo y hasta la próxima.